Muy bien. Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. El día de hoy, pues, vamos a estar revisando por parte del equipo de Compaq esta presentación titulada Data Driven, decisiones basadas en datos. Vamos a iniciar entonces con una pequeña presentación. Como ya mencionó y me apoyó Ivette, actualmente tengo el cargo de Data Engineer en Compaq. Y además soy docente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí voy a dejar mis redes en este caso, por si hay algún tema que quieran revisar, con todo gusto, por allá nos estaremos escuchando. Muy bien. El día de hoy, pues, voy a iniciar este tema con una frase. Esta frase, pues, nos dice que la información es el nuevo petróleo. Ustedes podrían decir qué tiene de relación la información con el petróleo. Y vamos a comenzar con información relevante. Aquí tenemos en pantalla un número. Es un número muy grande. La realidad es que son 2 mil millones. Este 2 mil millones, pues, corresponde a la cantidad en gigabytes de información que todos los días genera la industria. Más abajo podemos ver que pues esta información va a tener un valor de alrededor de 77 mil millones para el siguiente año. Y pues esto es apenas el comienzo, ya que solamente un cuarto de las empresas a nivel global pues podrían decir están ya logrando una cultura basada en datos. Entonces, pues esto nos da hincapié a una siguiente, se podría decir, consideración numérica, la cual es que cada ser humano en 2020 creó alrededor de 1.7 megas de datos por segundo. La cantidad de información que está disponible para el análisis no solamente está creciendo en la industria, sino que incluso nosotros como seres humanos, pues como ya pudimos ver, generamos alrededor de 1.7 megas de información por segundo. Entonces, esto pues podría significar una cantidad inmensa de información, ya que pues alrededor de 3.700 millones de personas ya utilizamos Internet de manera común y pues cada vez que lo estamos haciendo generamos más y más información. Esto pues nos da también parte hacia el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial pues trae consigo el manejar grandes cantidades de información y lo cual se está convirtiendo en un problema en el panorama tecnológico actual. Particularmente en una era en la que la transformación y el desarrollo digital, pues son, se podría decir, la punta del iceberg. Entonces, la cantidad de trabajos centrados en datos, pues va a estar creciendo de manera continua. Entonces, aquí voy a hacer uso de una frase que dice, si el conocimiento es poder, entonces, pues todo lo que tiene que ver con la información y su manejo va a ser uno de los activos más importantes que tenemos. Como lo pudimos ver en la frase, pues es incluso comparada con el petróleo por la cantidad de información que se tiene y pues el valor que genera. Tenemos también que un evento reciente, como lo puede haber sido la pandemia del coronavirus, pues supuso un antes y un después en la estrategia que la mayoría de las empresas pues utilizaba respecto a lo que son las tecnologías emergentes. Para este caso vamos a estar hablando de empresas a nivel mundial que pues para ellos es importantísimo poder acelerar la transformación digital mediante soluciones cloud para poder satisfacer con éxito, pues en este caso, las demandas de digitalización de procesos y servicio. Para esto, pues nos apoyamos de algunas nubes, en este caso, al hablar de soluciones cloud, pues vamos a ligar este concepto con pues empresas gigantes en el área como lo pueden ser Google Cloud, AWS o Azure. Y bueno, vamos a dar inicio entonces al tema de esta sesión, el cual pues lleva por título Data Driven. ¿Qué es Data Driven? Cuando en una empresa se utiliza este concepto, se podría decir que están adoptando un enfoque que es impulsado por datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la toma de decisiones estratégicas está basada o sustentada en el análisis de datos e interpretación. Entonces, este enfoque permite que las empresas examinen, organicen, le den se podría decir, un acomodo a su información y pues con el fin de que mediante estos datos puedan atender mejor a sus clientes y consumidores. Entonces, al usar la información para impulsar sus acciones, pues una empresa puede contextualizar y personalizar mensajes a sus clientes
incluso posibles clientes, para tener un enfoque más customer centric. Estoy agregando este concepto, e incluso se define un poco más abajo, que dice, un modelo empresarial customer centric es una estrategia que dirige a las organizaciones a planificar centrándose en la experiencia del cliente. Como vemos, pues son términos que están completamente ligados, es decir, yo estoy poniendo a mi cliente en el centro de mi operación. Entonces, ¿qué es lo que nos permite tener una cultura basada en datos y, pues, en este caso, adoptar un modelo empresarial como un customer centric? Pues, lo que nos permite es conseguir mejores resultados a través de, por ejemplo, la fidelización de los clientes o la reducción del churn. Entonces, el adoptar ese tipo de cultura, pues, puede resultar en justamente evaluar algunas consideraciones que normalmente las empresas hacen mediante algunas otras metodologías, pero basadas en datos. Aquí vemos un diagrama el cual nos muestra tres elementos clave que son los que definen una cultura data-driven. El primero, pues, nos dice que son la definición de una sólida estrategia de datos. Es decir, tanto la estructura, en este caso, de una empresa, como sus procesos, en este caso, ya sean productivos o cualquier otro proceso que tenga, pues, nos permite sustentar la toma de decisiones basada en datos. Después, esto nos lleva justamente a un punto muy importante, como lo puede ser la medición del valor que aportan los datos y la analítica. Para este caso, pues, tenemos distintas formas de lograrlo, y pues la más común es mediante KPIs, que tienen como finalidad, pues, darnos información respecto a la información. En este caso, pues, evidentemente es para sustentar una toma de decisión. Entonces, podríamos decir que una definición de una estrategia de datos y la medición de los mismos, pues, son los que nos llevarían a tener éxitos en proyectos de datos. No puede existir un proyecto de datos sin información de calidad, debido a que simplemente el proyecto no sería lo que debería de ser. Es decir, si yo tengo información que no es correcta, pues simplemente voy a recibir datos que no son correctos. Entonces, esto va ligado de la mano siempre con un término importante que es la calidad. Por último, podemos ver la alta dirección totalmente comprometida para impulsar y desencadenar el cambio. En este caso, pues, podemos ver que los proyectos de datos no son pues muy baratos. Entonces, la alta dirección tiene un papel muy importante a la hora de querer adoptar una cultura data-driven, que pues es simplemente hacer pues un esfuerzo en cuestiones de presupuesto en temas de innovación. ¿Por qué de innovación? Pues porque justamente, como vamos a ver un poco más adelante, pues tenemos grandes cantidades de información que deben de ser tratadas mediante distintas técnicas o metodologías. Para ello, pues vamos a entrar en cuestiones un poco más técnicas. Vamos a hablar sobre algo que se conoce como el DMBOK, que no es otra cosa más que el Data Management Embodied Knowledge, que pues es un marco que busca unificar conceptos. En este caso, pues contiene buenas prácticas y nos sirve para ser una referencia sobre la gestión de datos, tanto para la persona técnica como la empresa. Vamos a ver aquí entonces lo que es un diagrama, el cual pues tiene un sustento en un gobierno de datos. El gobierno de datos, como ya sabemos, pues incluye políticas, procedimientos, las definiciones de la organización que tiene que garantizar la correcta gestión de la información. Todo esto, pues, propone 11 áreas de conocimiento diferentes sobre las cuales se sustenta el gobierno de datos, como lo pueden ser, por ejemplo, la arquitectura de datos, que pues corresponde a construir soluciones que satisfagan las necesidades del negocio. Entonces, adicional a esto tenemos otras áreas, como lo pueden ser el almacenamiento y la operación de los datos, que pues dan un hincapié en la protección, la disponibilidad y el rendimiento que tienen los mismos. Después tenemos la seguridad, que pues nos ayuda a definir y controlar temas de confidencialidad, acceso o integridad. Después tenemos la integración e interoperabilidad de los datos, que corresponde a la forma en la que se comparten, replican y consolidan los datos dentro de una empresa.
Tenemos también la documentación y contenido, que pues corresponde a cómo se realiza la protección, la disponibilidad y el rendimiento de la información. Por último, tenemos esta capa superior que nos menciona la referencia y datos maestros, que pues nos dan una verdad única de la verdad para los datos. Tenemos también las bodegas de datos y la inteligencia de negocio, que pues corresponde a esa fase de este marco que pues nos dice qué es lo que se tiene que hacer con esa información y pues presentarla a manera de apoyo en la toma de decisiones. Por último, tenemos los metadatos, que pues responde a algunas preguntas como lo pueden ser dónde, quién, qué, cómo y cuándo. Tenemos también este diagrama que corresponde a los elementos del contexto. El DMBOK en este caso pues nos facilita estos elementos de contexto que pues deben de tenerse en cuenta para facilitar una iniciativa alrededor de los datos y pues tienen como centro las metas y principios. En este caso pues tiene tres pilares, pues se podría decir, importantes sobre los cuales se soporta el gobierno, que es justamente el diagrama que vimos anteriormente. El primero de ellos pues es las personas, que pues corresponde a la capacidad que tiene una empresa y tanto su personal para entenderla, darle dirección, organizarse en cuanto a sus necesidades de datos. Evidentemente aquí se incluyen algunos términos como la cultura, los roles y las responsabilidades. Tenemos también los procesos que corresponden a las actividades y las prácticas y técnicas que se recomienda para seguir una correcta gestión de datos. Y por último, la tecnología, que pues son los entregables y las herramientas necesarias para cumplir con esta gestión de datos. Como pueden darse cuenta, pues no puede existir una sin que existan alguna de las otras dos. Simplemente son conceptos que van de la mano y pues son necesarios para poder lograr una correcta gestión en un proyecto de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos algo que se conoce como el ABAT Information Triangle, que pues corresponde a las fases que acabamos de mencionar relacionadas a la información. Tenemos en la parte superior que la información cruda es nuestro punto de partida. Es decir, nosotros obtenemos la información de las distintas fuentes y en base a eso vamos realizando procesamiento para generar valor. Entonces, vemos cómo en una primera instancia se convierte en información que corresponde a la fase en la que nosotros le damos una estructura a la información. Después obtenemos datos importantes de esa información generando conocimiento y por último obtenemos mediante la intuición, se podría decir, algo que se conoce como insight, que eso no es otra cosa más que información relevante de nuestro análisis. Entonces, aquí nosotros podemos ver del lado derecho que se tienen dos tiempos. El primero es el pasado y el segundo es el presente. Esta parte de este diagrama nos muestra que mediante esta forma de tratar la información, estamos atacando pues dos partes de, pues se podría decir, de nuestra información o nuestra fuente, la cual sería el pasado y el presente. Entonces, nosotros realizamos análisis hacia toda aquella información histórica que tenemos y en este caso, pues, buscamos llegar hacia el futuro, que es la parte de abajo de nuestro diagrama, que nos muestra que se conoce como Smart Data, que, pues, no es otra cosa más que obtener una fuente verídica para una toma de una decisión, pero enfocada hacia el futuro. Entonces, en esta parte entran algunas, se podría decir, áreas o ciencias incluso, como lo puede ser el data science, el análisis predictivo, el análisis prescriptivo y el machine learning. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda en este caso esta segunda parte del diagrama? Pues nos ayuda a encontrar patrones en la información y pues la realidad es que lo que buscamos es proporcionar información donde no se sabría que se tiene que buscar. Es decir, encontrar relaciones entre la información que nos permita descubrir nuevas, pues se podría decir, formas de ver los datos. Tenemos también lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a dejar un poco ya de lado la información técnica respecto a la forma en la que se gestiona la información
y pues todo este concepto del data driven. Y vamos a iniciar con esta parte del procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, como lo mencionan sus siglas, que en inglés, que es el Natural Language Processing, pues tiene como objetivo desarrollar un mecanismo que potencie la comunicación entre las personas y las máquinas. Entonces, se podría decir, incluso agregando una imagen aquí de algo muy conocido por todos nosotros, como lo pueden ser los asistentes virtuales, es uno de los avances en tecnología que nos permite pues hacer uso del lenguaje común, es decir, nuestra lengua nativa, para poder comunicarnos de manera fluida con una máquina. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural es considerado parte de la inteligencia artificial y pues este pone el foco en que las máquinas entiendan, interpreten y utilicen el lenguaje humano de una forma cada vez más precisa. Entonces, el procesamiento del lenguaje natural pues se centra en el procesamiento y no tanto en la creación de una inteligencia independiente. Para ello, vamos a ver un pequeño demo que pues está orientado justamente hacia el procesamiento del lenguaje natural. Por favor, no sé, Ivette, si me podrías ayudar a poner la otra pantalla. Muchas gracias. Muy bien, entonces, aquí lo que nosotros estamos viendo es pues simplemente una infraestructura en la cual estamos ejecutando código pues por medio de un notebook de Jupyter. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este demo? Es un análisis de texto mediante BERT para preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que es este BERT? BERT es un modelo base. Y pues sus siglas corresponden a Bidirectional Encoder Representation from Transformers. Entonces, ¿qué es lo que hace este modelo? Vamos a iniciar definiendo algunos de los términos que lo componen sus siglas. Vamos a iniciar con bidireccional, que pues refiere a que este modelo BERT analiza fases de búsqueda en ambas direcciones. Es decir, considera las palabras tanto a la izquierda y a la derecha de cada palabra clave en una búsqueda. Entonces, esto lo que nos permite pues es relacionar todas las palabras de la consulta entre sí, en lugar de, a diferencia de otros modelos que simplemente las consideran de manera individual. Entonces, tenemos un segundo término importante que es transformador. El transformador pues hace referencia a un sistema de asignación que pues le agrega un significado. Lo que realiza es ayudar a entender palabras, pues se podría decir un poco más avanzadas, como lo pueden ser los nexos, los pronombres y las preposiciones. Entonces, estas palabras pues son importantes para interpretar el sentido de una búsqueda. Al nosotros aplicar este modelo, pues la realidad es que vamos a por medio de BERT, entender cuál es la intención detrás de una consulta en nuestro propio lenguaje. Es decir, el modelo va a poder entender cuál es la manera normal en la que nos expresamos los humanos. Vamos a iniciar entonces viendo esta parte del código. Aquí pues se utilizó como fuente un modelo preentrenado. Este modelo BERT pues está preentrenado con una cantidad inmensa de información que está desarrollado por Google y pues adicional pues su entrenamiento se realiza con información de Google Books y Wikipedia. Entonces la cantidad de información que tiene para prueba y pues el testeo es enorme. Entonces vamos a utilizar como modelo base este se podría decir modelo y pues la fuente de la que nosotros lo podemos encontrar es un sitio que se llama Hugging Face. Todo esto es información abierta y pues simplemente podemos hacer uso de ella. Entonces, no voy a entrar tanto en detalle en cuestiones técnicas, pero pues sí podremos mencionar que simplemente lo que vamos a realizar es convertir pues se podría decir, o separar el texto en palabras y convertirlo a una representación numérica. Entonces, mediante un token, lo que vamos a hacer es asignarle un valor a cada fragmento, es decir, cada palabra va a tener un valor numérico para que la máquina pueda entender, pues se podría decir,
en su propio lenguaje, que es un lenguaje binario. Entonces, aquí lo que nosotros estamos esperando, pues son dos cosas, una posición de inicio y una posición final, en la cual pues nosotros vamos a darle respuesta a una pregunta. Entonces, ¿cómo funciona una tokenización en BERT? La tokenización funciona mediante una codificación de la pregunta y algo que se conoce como el contexto. El contexto, pues, no es otra cosa más que la información con la que yo voy a reentrenar el modelo. Es decir, si yo quisiera saber información respecto a una película, pues simplemente agrego toda la información que yo tenga disponible de esa película para posteriormente, en un entrenamiento, poder responder a ciertas preguntas que yo quiera hacer. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver es un pequeño ejemplo de esto que les estoy mostrando. Tenemos en primera instancia el contexto. Este contexto, pues simplemente es: soy Eduardo. Y tenemos una pregunta. Entonces, esa pregunta nos dice: ¿cómo me llamo? Nosotros, por medio de la tokenización, lo que vamos a hacer es asignarle un valor numérico a cada segmento, es decir, a cada palabra. Entonces, en esta parte nosotros vamos a hacer una inferencia, es decir, mediante una pregunta dar una respuesta. Para ello, pues como ustedes pueden ver, estamos obteniendo a manera de resultado, pues un accuracy, el cual, pues al ser simplemente un contexto muy pequeño, pues nos muestra que el score que tiene, pues es muy alto, ¿no? Es del 99%. Adicional, pues nos muestra dos valores que corresponden a dónde inicia pues la información con la que yo puedo dar respuesta a la pregunta y dónde termina. Por último, la respuesta, que simplemente es Eduardo. Entonces, este modelo pues nos sirve para hacer, pues se podría decir, dar respuesta a preguntas, pero estudiadas mediante un reentrenamiento del modelo con la información que tengamos en nuestro contexto. En esta parte, pues simplemente estamos haciendo un formato de la información y pues un input para poder ingresar cualquier pregunta que nosotros tengamos referente a la información. Vamos a ver entonces. Aquí, pues evidentemente yo lo que necesito es probar este modelo, darles un ejemplo de qué es lo que puede hacer. Entonces, en realidad yo lo que voy a hacer ahorita es mostrarles mediante este texto que corresponde a los productos que maneja Compaq, simplemente tenemos el producto y su descripción. Entonces, yo lo que estoy esperando mostrarles, pues es el cómo este modelo puede dar respuesta a preguntas que no necesariamente tienen que estar ligadas con el texto que vemos ahí. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a iniciar con algo sencillo en el cual pues simplemente preguntamos qué es Compaq Contabilidad. Y como pueden ver ustedes aquí, pues justamente es nuestra primera parte en el texto de lo que es nuestro contexto y pues nos menciona que es el sistema contable integrador favorito de los contadores que facilita el proceso de la información contable, financiera y fiscal de una empresa, así como la recepción de los comprobantes fiscales digitales. Entonces, al yo hacer esta pregunta, pues espero justamente que me dé esa respuesta. Entonces, al yo preguntar qué es Compaq Contabilidad, lo que me responde es el sistema contable integrador favorito de los contadores. Aquí nos podemos dar cuenta de dos cosas. La primera, pues es que el modelo no solamente te devuelve una respuesta a manera de síntesis del texto, sino que también te da una inferencia respecto al texto. Entonces, simplemente no solo te da la definición de lo que estás buscando, sino también una inferencia en base a un entrenamiento, pues, muy extenso. Pero, pues, aquí la parte importante es mostrarles cómo no necesariamente preguntando algo específico nos puede dar una respuesta. Entonces, aquí voy a utilizar esta pregunta, la cual, pues, simplemente nos dice: ¿cómo puedo acceder a mi contabilidad desde cualquier lugar? Entonces, la realidad es que este modelo pues contiene eso, es decir, contiene esa información, pero pues no lo estoy preguntando directamente. Entonces, el modelo tiene la capacidad de, mediante la inferencia, darnos un resultado exacto de algo que no preguntamos de una manera
se podría decir, directa. Entonces, justamente este tipo de modelos, pues son muy útiles para muchas situaciones. Entonces, este ejemplo que les estoy dando, pues puede ser una aplicación de un campo, pues que es enorme. Entonces, la realidad es que lo dejo a su consideración. Simplemente es un modelo para mostrar qué es lo que se puede hacer en un campo tan grande como lo es pues se podría decir, la inteligencia artificial. Veo por aquí que nos quedan ya 3 minutos. Voy a dar finalización a esta presentación. Espero que haya sido pues útil para todas las personas que nos están viendo.